Con ustedes, Julio César Sanabria. Hijo mío, ven conmigo y damos consejo al cielo, y de seguro tu abuelo me dirá qué hacer contigo. Lo que él me diga, te digo. Lo que él me diga, te digo. Dice que para cantar debes los ojos cerrar, y entre las notas serenas vas a sentir por las venas la tradición familiar. Vas a sentir por las venas la tradición familiar. No saben cuánta alegría, no saben cuánta alegría da subir a estas escenas con la sangre de tus venas haciéndote compañía. Él es la memoria mía. Él es la memoria mía, el motivo de mi gozo, y en este mundo grandioso, lleno de luz y de amor, no existe un hijo mejor ni un padre más orgulloso. No existe un hijo mejor ni un padre más orgulloso. Yo a enseñarte dedico mi tiempo, porque seguro somos presente y futuro de
la trova en Puerto Rico. Somos presente y futuro de la trova en Puerto Rico. Te amo, papi. Julio, te veo contento y tus lágrimas son de felicidad porque estás con Rodrigo, Ignacio. Así es, Ale. Es la primera vez que estás en televisión él cantando. Te veo bien emocionado. Sí. ¿Cómo es para ti, Julio, que tu hijo siga los pasos tuyos? Mira, Ale, una sensación, una emoción bien grande. Estas lágrimas son de mucho sentimiento porque ya... Rodrigo es la tercera generación de una familia que ya lleva 75 años haciendo cultura en este país. Wow. Y me siento bien orgulloso de él y me emociono, como todo padre que ama a su hijo. Yo lo amo y me siento bien orgulloso de él. ¿Cómo es Julio César Sanabria con su hijo de padre? No, es mi mejor amigo. Esto es lo más grande que yo tengo en la vida. Y qué bonito que quieres seguir tus pasos, Julio. Dile, Rodrigo, ¿quieres seguir cantando? Mira, ¿cuántos años que tú tienes, Rodrigo? 5. 5. Mira, y ven acá, ¿a ti te gusta ser artista, estar en la televisión? ¿Sí? Sí. Muy bien. Y mira, te hago una pregunta. Te veo así y a mí me llega, porque así mismo yo voy a Julián cuando está en esto. Oye, Rodrigo, ven acá. ¿Y tú quieres ser trovador y artista? Sí. Muy bien, perfecto. ¿Y tú estás en qué grado? ¿Tú estás en pre-kindle? Kindle. Sí. ¿En Kindle? Sí. ¿Y te gusta la escuela? Sí. Muy bien, perfecto. Mira, Julio, diálogo de padre a hijo. Así es. Cuéntame un poquito de la canción. Mira, eso es una décima que Rodrigo y este servidor. Rodrigo solamente lleva, para que sepa, y sepa Puerto Rico, primeramente bien agradecido a esos maestros que le han dado sus clases, Irving Santiago, Edgardo Delgado. Son profesores que solamente llevan 3 meses con él y en 3 meses ya lo tenemos aquí, llevando la música puertorriqueña a Puerto Rico. Julio César Sanabria, feliz Día de los Padres. Gracias, hermano. Y qué momento, qué día mejor que el Día de los Padres, poder hacer lo que te gusta y lo que le gusta a tu hijo y estar aquí en televisión y cantar para todo Puerto Rico. Felicidades, Julio. Así es. Gracias a ti, gracias a toda la gente linda que ve este programa y sobre todo, felicidades a todos los padres de Puerto Rico. Perfecto. Rodrigo Ignacio, gracias por estar aquí. ¿La pasaste bien? Sí. ¿Sí? Muy bien. El aplauso para Julio César Sanabria, su nene. Mira lo que Rodrigo te trajo. Ah, Rodrigo. Rodrigo y yo. Mira, oye, que mucho sabe Rodrigo. Déjame ver, café no. El trovador. Y la miel el trovador que acaba de llegar. ¡También! Ah, papá, eso es para qué. ¿Verdad, Rodrigo? ¿De quién es este café? De Rodrigo. Ese es de Rodrigo. La miel el trovador. También acaba de salir. Ah, brutal. Pueden conseguir nuestra página web, www.eltrovadorpr.com. Perfecto. El aplauso para Julio César Sanabria. ¡Eso! Y para el chico y para los músicos. Gracias por estar aquí. Óyeme, hoy, mis amigos, un programa súper especial de padres. Ya yo estoy preparado. Mira en la parte posterior. Mira, nos vamos con los perritos, la bolera canina. El que más le gusta a los Animal Lovers. Vamos a ver quién se lleva el dinero hoy en la bolera canina, edición de padres de Puerto Rico gana. Ya yo estoy preparado. Mira, Lemuel, buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido, Lemuel. ¿Me escuchas ahora? ¿Cómo estás, papá? ¿Estás bien? Sí, bien. Muy bien. ¿Tú vienes de qué pueblo, Lemuel? De Calley. Bueno, esto se llama la bolera canina, lo que a todos les gusta. Estamos trayendo los perritos, las mascotas, para que usted disfrute de ellas. Igual, Lemuel, preséntame ahí a tu perrita, Leila. Sí. Déjame ver a Leila. Leila. Hola, Leila. Mira, Leila. Leila. Lemuel, ¿cuántos años tiene Leila? 3 años. 3 años. Mira, Lemuel, yo necesito que Leila, ahora, cuando tú la lleves en la parte de atrás, tumbe todos los pinos posibles. El más que tumbe pinos, yo le voy a dar $200. Ahora, si Leila tumba o uno de los perritos tumba todos los pinos, le vamos a subir el premio a 400. ¡Uy! ¿Preparado, Lemuel? Sí. Buena suerte. Vamos a ver. ¿Quién tumba más los pinos hoy? Vamos arriba. Vámonos, Lemuel. Ahí está Leila, la bolera canina, JD. Vamos a ver cómo le va a Leila, si se va el dinero para Calle. Leila está preparada, está adornadita ahí.
Vamos a ver, Leila, vamos a ver. Leila, vamos a ver cómo lo hace Leila. Esto va a estar bien interesante. Hay unos perros ahí soltaron hermosos. A Leila, vamos a ver. Hay unos perritos hermosos hoy. Vamos a ver cómo le va a Leila. ¡Vamos, mami! Lemuel, trata de que Leila tumbe todo lo posible. ¡Llámala! ¡Vamos, Leila! ¡Leila! ¡Vente, mami, vente! ¡Vente, Leila! Oh. ¡Agárralo, Lemuel! No pudo ser, Leila. No pudo ser. Ay. Pero por ahí viene Indianis. Indianis, buenas noches. Ahí está. Buenas. Indianis, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien. ¿Usted viene de qué pueblo? De Arecibo. De Arecibo. Indianis, y preséntame a tu perrito. ¿Cómo se llama? Se llama Casper. Casper. Ay, pero mira qué lindo, es un chisú. Sí. Qué precioso, se parece al mío, Mauricio. Mira, ¿y cuánto tiempo tiene Casper? Un año. ¿Un año? ¿Y lo tienes adentro o afuera? Adentro. ¿Y se porta bien? Sí. Ese sí estuvo dudoso. No convence. Bueno, Indianis, lleva a Casper a ver cuántos pinos tumba. A ver si te llevas el premio. Esos chisos son bien cariñosos, son uno de las razas más cariñosos del mundo, de los primeros. El número 3, ¿verdad, Julián? Muy bien. Vamos a ver si Casper puede tumbar todos los pinos. Vamos, Casper, viene Casper. Vamos, Casper, es tu momento, viene Casper. ¡Oh, oh! No pudo ser, no pudo ser. Gracias, Casper. Bueno, pero lo vimos que está hermoso, está bien lindo. Voy por ahí con Natán. Natán. Al micrófono. Nathan, buenas noches. Nathan. In English, Nathan. Yes, sir. Nathan, sí. Buenas noches. ¿Cómo está, papá? Muy bien. ¿Y usted? Todo chévere. ¿Usted viene de qué pueblo? De Guayama. De Guayama. Pero usted tiene un acento como que viene de Estados Unidos. Sí, mi español así. Alito, poquito. Un poquito. Ok. A little bit. ¿Prefiere inglés, Alex? ¿Hablas yes. inglés? A ver, vámonos. ¿En inglés? ¿En inglés? Nathan. Dale, let's do it. Let's do it. Vamos a hacerlo. Let's do it. Nathan. Let's go. Tu perro se llama Sneaker. Sneaker, sí. Let's go, Sneaker. Come on, Sneakers. Ahí está Sneaker. Ok, Nathan. Nathan, let's go. Come on, vamos. Go. Let's see how Sneaker does with Nathan. Vamos can a get up to $400. ¿Se lo mío en inglés? ¿Se lo mío? And I'm bowling. Come, Sneaker, he's come coming boy. To the door. Goodbye, Sneaker. Put it in, Sneaker. Come, Sneaker, goodbye. Here, boy. Come on, Sneaker, come on. Here, boy. Go, Sneakers. Happy dog. Ay, por el huequito pasó Sneaker. Sorry, Sneaker, sorry. Sneaker, había que tumbarlos, pa. Thank you. I'm very sorry. Thank you, my friend. Thank you, Nathan. Okay, next one. Go. Jam. Sí, buena. Buena, ¿tú también hablas inglés? ¿Cómo? ¿Tú también hablas inglés? No. Ay, qué bueno, gracias a Dios. Okay. ¡Qué alivio! ¡Diantre! Jan, ¿usted viene de qué pueblo? Carolina. De Carolina. ¿Y cómo se llama su perrito? Clio. Déjame ver a Clio por ahí. Vamos a ver a Clio. ¿Qué raza es Clio? Mira los ojos de Clio. Un Siber Husky. ¡Qué precioso es Clio! Míralo los ojos, Quique. Míralo los ojos. ¡Wow! Mira. ¡Diantre, qué hermoso! Oye, Jan, ¿a ellos le da mucha calor? Sí. Tienes que tenerlo en un área fresca, ¿verdad? Es correcto. Muy bien. Bueno, Jan, vamos a llevar a Clio a ver cuántos tumba, ¿está bien? Buena suerte. Ok. Vamos arriba. Se prepara Clio. Vamos a ver qué cómo le va. Qué precioso está Clio, ¿viste? Parece un lobo, Clio. Parece un lobo. Vamos a ver cómo le va. Vamos a ver, señoras y señores. El más que tumbe se lleva 200. Y el que tumbe todos los pinos se lleva 400. Vamos, Clio. Uno, dos, tres, cuatro, tumbó Clio. Le fue bastante bien comparado con el otro participante. Tumbó cuatro. Rompió el hielo. Agárrate a Clio que se fue por ahí. Está suelto. Bueno, señoras y señores. Ay, se fue, te va a visitar Alex. Se fue. Está por ahí Alex, cuidado que muerde, dice. Está por ahí suelto por los pasillos. Cuidado que no coja a Jeremy de las noticias. Jeremy, cuidado. Bueno, ahora tiene por ahí Juan. Juan, buenas noches. Juan, al micrófono, papá. Mira qué belleza. Juan, al micrófono, ¿cómo estás? Saludos. Saludos, Juan, bienvenido. ¿Usted viene de qué pueblo?
De Calley. De Calley. Oye, Juan, ¿cómo se llama su perrito? Marley. Marley. Marley Antonio. Hey. Ok, ¿qué raza es él? Pastor belga. Ah, perfecto. ¿Y dónde duerme? ¿Adentro o afuera? En el balcón. En el balcón. ¿Él suelta mucho pelo? Sí. Suelta mucho pelo, me lo imaginé. Mire, ¿y él es bravo o es mansito? Bueno, depende. Porque no está mirando a Pepe como que está mirando a Pepe mal. Está peligrando, a ver, Pepe. La mano, a ver. Pepe, yo tú... Bueno, suave. Juan, por si acaso. Trata de que Marley tumbe lo más posible. A ver quién se lleva el premio, los 200, los 400. Buena suerte. Vaya para atrás, Juan. Buena suerte. Vamos a ver, lleva Marley para atrás. Vámonos. Marley, éxito. Ahí está. El reto hoy está en cuatro pinos. Vamos a ver cómo le va Marley ahora. Ahí está. Vamos a ver si Marley Antonio se lleva. Ahí va Marley. Marley es grande. Mira, Marley es grande. Vente, papi, vente. Marley. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, le brincó por encima el cone! No tumbó ninguno. ¡Agarra a Marley! ¡Agarra, que se fue para Noticias! ¡Se escapó por Telemundo! ¡Agarra a Marley, que se fue para Noticias! ¡Cuidado ahí, que por ahí va el Severin Husky! Gracias. Bueno, páseme al frente a Jan con Clio, que fue el ganador de los $200. ¿Dónde está Jan con Clio? Bueno, aquí está Jan, míralo. Vamos a ver, ¿dónde está por ahí? Él fue el ganador porque tumbó cuatro. Ahí está Clio, se llevó $200. Eso. Gracias, Juan. Está fatigado con la corrida que dio buscando a Clio. Muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Óyeme, mira, ahí está, se lo llevó. Oye, Adolfo, primero que todo, muchas felicidades. Feliz Día de los Padres. Igualmente. A ti, feliz Día de los Padres, a todos los padres allá en su casa. Así. Que la pasen bien en familia. Y felicidades a todos los padres del público. Muchas felicidades. Eso. ¿Sabes qué, Alex? ¿Qué pasó? Me gustó mucho la apertura. ¿La apertura? Sí, porque me estaba imaginando que en unos años va a ser Julián presentando a el hijo de Julio. Así mismo. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Ya en poquito. Es más, se podría decir que, mirá lo profesional que es, no como vos. Sí. Mirá lo profesional que es Julián, que ya tuvo su primer invitado. Está adelante siempre, está Julián. Está pensando ahí a Mira, futuro. Adolfo, ¿te acuerdas que yo quiero que se lleve la planta hoy? Te dije que se iban a llevar la planta hoy. La planta eléctrica. Uh-huh. Hoy es Día de Padre. Feliz, se lo gane, se lo gane padre, mujer o hombre, pero hoy es Día de Padre, estamos de celebración. Bueno, si se lo gana una mujer, que se lo regala el padre. ¿Verdad? Ah, pues ahí está. Esa es buena. Quiero que todo Puerto Rico juegue con nosotros. 641-2178. Vamos por la planta eléctrica, JD. Se va la iPower super silenciosa. La consigues en tuplantapr.com. Mira por la planta. Óyeme. Sí. Mi amiga, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Elizabeth. Elizabeth, ¿usted de qué pueblo? Utuado. ¿De Utuado? ¿Y con quién está en su casa? Con un hijo mío. ¿Con su hijo? Sí. Elizabeth, ajá. Yo tengo 20 cajas, de la 1 a la 20. Dentro de una de las cajas está el logo de tuplantapr.com. Si tú logras decirme en qué número está el logo, te vas a llevar esa planta. Óyeme, prepara, invierte en ti, no deja los tuyos sin luz. Consigue tu generador inverte súper silencioso en tuplantapr.com. Y si adquieres tu planta, en tuplantapr.com la entregues gratis, JD. Consigue la tuya ahora mismo, tuplantapr.com o llamando al 787-251-3131. 251-3131. Mi amor. Hello. Ajá. Hello. De la 1 a la 20, ¿cuál es el número que está el logo de tuplantapr.com? Porque los demás, lo que hay son juguetes o hay cositas, gafas, hay pastitos, hay muchas cosas, pero no está el logo. ¿Cuál es el número más? Del 1 al 20. Dame la 11. La 11, esta que está aquí. Dijo la 11. Dijo la 11. Ay, ay, ay. La 11 a la 1. Ay, Dios mío. La 11 a la 2. Buena suerte, la planta. ¡Pautado! No es la planta. Gracias por participar. Próxima llamada, viene rápido. 641-2178. Llama. Que hoy estamos celebrando el Día de los Padres y se quiero va. Que se vaya. Vamos a ver. Próxima llamada, hello. Hello. Sí, buenas noches, ¿quién me habla? Participar. Está en vivo, señora. ¿Cuál es su nombre? Ajá. Teresita. ¿Teresita de dónde? De San Juan. De San Juan. Teresita, la 11, ajá. La 11 no es. De la 1 a la okay. 20, menos la 11, ¿cuál es la caja que tiene el logo? ¿La qué? Ah.
La 20. La 20. Ay, ay, ay. La 20. La 20 a la 1. ¿Será? La 20 a las 2. ¡Ay, Teresita! La 20. ¡No! Gracias, Teresita. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Vamos rápido para que quiero que se vaya a la planta hoy. Viene. Próxima llamada. Llama, llama, llama. Buenas noches. Hello, para participar. Sí, aquí está. Está en vivo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Denise Martínez. Dígame de nuevo. Denise. Ah, Denise. ¿De qué pueblo, Denise? De Orocovis. De Orocovis, Denise. De la 1 a la 19. Orocovis. Menos la 11. Denise, ¿cuál es el número? La 12. La 12. Ay, ay, ay. La 12, la chiquitica. Para COVID. A la 1. Para COVID. A la 2. ¡No! Gracias, mi amor. Otra llamada más. Viene, que quiero que se vaya. Otra más, otra más. Ya el productor me está orando. Viene, vámonos. Rayo. Una llamada. Viene. 641-2178. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Hola. Hello. ¿Sigue usted ahí? Buenas noches. Buenas noches, Florentino Rivera, para jugar. Aquí está, ¿cuál es su nombre? Florentino Rivera Rivera. Florentino, ¿usted es padre? De tres preciosos hijos. Muchas felicidades, Florentino. Gracias, gracias, igual. Florentino, ¿usted es de qué pueblo? Tualta. De Tualta, Florentino, mira. La caja 11 no es. La 12 no es, ni la 20, ¿cuál es? La número 10. Ay, ay, ay. La 10. Ay, ay, ay. Ay, Florentino. La 10 a la 1. Ay, felicidades, Florentino, mi amigo. Feliz Día de los Padres. Vamos a ver si se lleva la planta hoy. La 10 a la 1, a las 2. ¡No! Ay. ¿Cuál era, Stephanie, hoy? Una más, una más. Una más. 641-2178. Vamos, llama, llama. Dale, una más, una más. ¿Será? Sí, ¿quién me habla? Dirigente de Canóvana. Mi amiga de Canóvana, dígame el número. ¿Cuál es? ¿Dónde está el logo? En el 6, porque el 6 es el mes de los padres. ¿El qué? El 6. ¿El 6 porque es el día? Es el mes de los padres. Ah, porque es un... Ok, perfecto. El 6 a la 1. Ay, ay, ay. El 6 a la 2. Ay, ay, ay. El 6 a la... ¡No! Stephanie, ¿dónde estaba? ¿Cuál era? Era el 9, míralo para aquí. Allá. Era el 9. Ahí al lado. Míralo aquí, no pudo ser. Vengo ya mismo con la planta, quiero que se vaya hoy, Día de Padre. El cofre de $2,000 para los padres, hoy se van los 2,000. Vengo rápido, de Puerto Rico gana, vamos arriba. Mucho dinero hoy, edición de Padre, ya regresamos.